Rolando Botello, para que nos comentes tus impresiones tras ganar este partido, pero no clasificar. No, pues dimos todo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque ellos iban a tratar de venir a mermar el partido. Pero bueno, estoy feliz con los compañeros porque dimos todo en la cancha. Ahí tuvimos opciones de goles, no las concretamos, pero bueno, este es fútbol y ahora seguir trabajando, ¿no? Precisamente en ese sentido, ¿qué enseñanzas le queda al equipo taurino tras la no clasificación en este torneo? No, por ahí no costaron los errores que cometimos allá en Salvador. Tenemos que ser más puntual en eso. Sabemos que es un equipo difícil, fútbol internacional, que cualquier error que tenga te la van a hacer pagar, y bueno, eso es lo que pasó. Ahora, como te digo, no queda más que seguir trabajando. Felicidades al equipo de El Salvador, una buena llave, y ahora a descansar y a trabajar en el torneo local.